Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, os voy a enseñar la ventaja de colocarle un filtro a un objetivo para evitar arañazos y suciedad. Es un tema que comenté por escrito, pero también me gustaría pues dejar una prueba en vídeo. Este es nuestro filtro. En este caso no es completamente transparente, es un skylight, da un leve tono cálido, pero vamos, muy muy leve. De hecho, si yo lo pongo en la cámara, pues apenas veréis diferencia entre colocarlo y no colocarlo. Bien, la misión de este filtro va a ser proteger el objetivo, no va a tener otra. Este es el objetivo que vamos a proteger. La razón de la protección es debida a que andar limpiando la lente cada 2x3, que como veis tiene recovecos, pues es un poco delicado, ¿vale? Si por lo que sea el paño de microfibra que estamos utilizando tiene alguna partícula de polvo muy dura o cualquier cosa, un granito de arena, podemos rayar esta lente, ¿vale? Entonces, la estrategia a seguir va a ser la siguiente. Vamos a limpiar el objetivo hasta que quede absolutamente impoluto, pero absolutamente es absolutamente, es decir, como recién sacado de la tienda. También, no solamente el cristal, sino también toda la zona exterior y la rosca, ¿vale? De este modo evitaremos que quede cualquier tipo de partícula de polvo por ahí metida en medio. Bien, una vez limpio, lo cerramos y cogemos el filtro. El filtro tiene dos partes, esta es la exterior, es la que va a quedar hacia afuera, y esta es la que va enroscada en la cámara, ¿vale? Entonces, esta también debemos limpiarla, vamos, con un esmero total. Bien. Una vez que ya está totalmente inmaculada. Insisto, totalmente es totalmente. Entonces ya lo colocamos. Colocarlo, simplemente roscarlo. Teniendo cuidado de no saltar la rosca. Voy a sacar un poco el frontal para agarrarlo mejor. Ahí. Damos vueltas hasta que hace tope, no hay que apretar mucho y ya está el filtro colocado. A partir de ahora, para limpiar el objetivo, lo de dentro ya no se toca, simplemente es la parte de fuera, que es un cristal liso, se limpia. Además, que siempre se hace con mucha más confianza que con el cristal de la lente. Si esto lo rayamos, con sustituirlo por otro, se acabó el problema. Y las tapas se encajan igual, tienen rosca, se puede colocar otro encima. Y ahora ya tenemos un seguro de vida del objetivo. Si se lleva un golpe, se lleva un rascón o lo que sea, se lo va a llevar el filtro, no el objetivo. Por lo tanto, el objetivo siempre se mantendrá como el primer día. Y en teoría esto no influye para nada en las imágenes que captemos porque es totalmente transparente. En este caso no, pero vamos, casi como si lo fuera. Además, jugando con el balance de blancos, si mete alguna componente cálida en la imagen, eso luego se puede suprimir. Donde sí puede que demos algún reflejo extraño o lo que sea, es en imágenes a contraluz o nocturnas con muchos puntos de luz. En ese caso, bueno, podríamos optar por quitar el filtro si vemos que quedan demasiados reflejos, pero eso ya va en cuestión de gustos. Bueno, nuestro objetivo ahora está un poco más protegido. Hasta luego.